Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Octavo Mandamiento. Estábamos hablando con Cortina, qué linda esta música de jazz que tenemos sí, ahora. Sí. Es como cuando entras al pub, ¿viste? Y arranca la banda. Sí, y ahora bueno, pedimos un trago. Ahora pedimos un trago y seguimos hablando. Dale, para mí por favor una caipi. Bien, 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 bien. A ver, primero felicitamos a los de River, a los muchachos que se ganaron el campeonato. Lo cortés no quita lo bueno, valiente. Está bien. Acá no. Lo cortés no quita lo caliente, dicen. Pero acá estamos nosotros, ¿no? Felicitando a esta gente. Bueno, que... los de Boca subcampeones, ¿no? ¿No? Bueno. No es poca cosa. Muchos goles hicieron, ¿no? No sé qué pasó, pero bueno, está bien. Los felicitamos. Bien. Felicitamos a Farsantes por haber ganado el Martín Fierro de Oro. Bien merecido. Y me llamó la atención, primero, todas las dedicatorias, todos los agradecimientos. Pero algo que... A ver, lo convierte en el mejor o en uno de los mejores actores de la Argentina, porque entre lo que le pasa en la vida privada y lo que le pasa en la ficción, Julio Chávez sabe expresarlo de una manera maravillosa. Contó está que... como además más suelto, ¿no? Sí. Nosotros lo conocimos hace varios años, lo tuvimos sí. de invitado, sí. y era como una cosa así, apagadita, siempre en el off, casi, ¿no? Sí, él dice que el éxito, él es el abuelo del éxito. Claro. Porque dice que le llegó de grande. Claro. Y yo siempre digo, soy la abuela del fracaso. No, bueno. No, pero a ver, vamos volviendo a Julio Chávez. Dijo una cosa interesante. Dijo que las escenas que tuvo que hacer con Vicuña en Farsantes eran tan osadas, tan jugadas, que él, que estuvo enamorado muchas veces en su vida real, nunca se animó a llegar a tanto. A tanto, mirá, claro. Y me pareció muy linda confesión para un actor que, la verdad, nos sacamos el sombrero. Sigue dando lecciones. ¿Hablamos de plata? Hablamos de plata primero, que es, bueno, lo habíamos dicho acá el lunes pasado, el miércoles el gobierno informó la inflación de abril, bueno, 1,8%, ya eso lo sabe todo el mundo, lo cual vuelve a poner sospechas sobre el manejo de los números del INDEC, cuando la Dirección de Estadística de la Ciudad, todos los consultores privados, el Instituto Cifra, que es de la CTA oficialista, dan arriba del 2% y algunos mucho más arriba. En cualquier caso, aún en el 1,8% la inflación es el problema más grave que tiene en este momento el gobierno, cosa que yo creo que el gobierno sabe. Hoy en La Nación publicamos una nota con fuentes del Ministerio de Economía, donde incluso nos atendió muy brevemente el ministro Kicillof, y ellos dicen que no hay recesión, que en el segundo semestre vuelve el crecimiento como antes y demás, pero dan a entender que tienen un problema entre manos y que todavía no saben bien cómo resolverlo. El gobierno está entre el ajuste, esto es, en algún momento, tal vez en el medio de de la euforia del Mundial de Fútbol ahora en junio, van a ajustar las tarifas eléctricas o no, ahí hay una discusión entre Economía y el Ministerio de Planificación, porque claro, necesitan hacer el ajuste de tarifas para que el gobierno gaste menos en importar energía. Vos sabés, ajustamos las tarifas, la gente consume menos, ergo hace falta importar menos y por lo tanto el gasto fiscal se reduce. Ahora bien, si ajustamos las tarifas, la gente consume menos de todo, no solamente energía. Es como que se enfría entonces, demasiado. Se enfría demasiado la economía. Ese es el dilema que tiene hoy el Ministerio de Economía y yo diría a los argentinos. A ver, hoy se reúnen un sector de la Cámpora con un sector de los jóvenes del PRO. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es? La JM, podemos decir. A ver, la JM. Se van a reunir, no se sabe muy bien por qué. ¿Será para limar asperezas? ¿Será para llegar a algún acuerdo? ¿Será porque es un gesto, a ver, de acercamiento para evitar esta cosa de las rispideces? Y otro tema que me parece interesante para contarles es, a ver, haciendo un análisis de la movilización que hubo de Moyano y Barrio Nuevo en Plaza de Mayo esta semana, ¿no? Lo que demostró esta movilización es que más allá de la voluntad de Moyano y de Barrio Nuevo de movilizar, no llegan a traspasar sus propias fuerzas. Claro, no pasan. Más allá de que a lo mejor hay un sector de la clase media que los apoya, hay sectores de otros sindicatos que coinciden, pero no pasan. Claro. Fueron camioneros y trabajadores de perdón, mecánicos, seguramente. Mecánicos y los de Barrio Nuevo. Claro. Los gastronómicos, claro. Los gastronómicos, eso no me acordaba. Entonces me parece que esto es un dato interesante de la realidad, claro. Porque si en algún momento se pensó que la CGT opositora iba a poder ser el eje de una parte de la oposición,
no lo están logrando en cuanto a la sociedad civil y a los otros trabajadores. Claro, claro, claro. El otro tema es... Además la CGT, perdóname, y la CGT, cualquier CGT, pero en este caso la opositora tal vez un poco más, tiene una pared muy dura de romper en la clase media, ¿no? Que sigue teniendo una imagen muy negativa del sindicalismo en general, digamos. Y el otro tema es cuántos se están lanzando ahora para el 2015, ¿no? Me parece que desde el oficialismo le están queriendo poner una pica en Flandes a Scioli. Y, a ver, están acercando, se lanzó Julián Domínguez, ya Randazzo está lanzado, no se sabe muy bien si para candidato a presidente o a gobernador. Se habla de una alianza de Massa con Scioli. A ver, me parece que las figuritas están poniendo un freno a ver quién será el elegido, el oficialista para las próximas elecciones. Claro, ¿quién va a ser el ungido? Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Claro, ¿quién será el ungido? También es cierto que hace falta que Scioli elija a alguien para gobernador. Claro. Y el que más mide es Insaurralde. Así que veremos qué pasa. Fue un detalle, tal vez para los suspicaces, como yo en este caso, la presencia de Martín Insaurralde sobre el fin de la semana pasada en Bailando por un Sueño, ¿no? En Showmatch, digamos, el programa de Marcelo Tinelli, que yo creo que él mismo se sorprendió hasta dónde llegó Tinelli cuando le dijo, porque están midiendo muy bien en las encuestas, ¿verdad? Sí, sí. Y además, Tinelli que le decía a Jessica Sirio, primera dama de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, auspiciantes y ya vamos con el invitado. Acá estamos con Santiago O'Donnell, periodista, editor jefe de la sección El Mundo de Página 12, y acaba de editar Politic Leads, todo lo que la política argentina quiso esconder. Ya había publicado uno de los Wikileaks, ¿no? Argenleaks. Argenleaks, y este es el segundo. Gracias por estar en Octavo Mandamiento. La primera pregunta es, ¿cómo lograste llegar a Assange, que es la ilusión de cualquiera de nosotros, del mundo, lograr una entrevista con Julián Assange? Mira, yo creo que fuimos varios los que intentamos llegar a él en todos los países del mundo cuando empezaron a salir los cables. Me parece que tuve la suerte de que era editor de un diario en la sección internacionales y me parece que funciona una cosa como de recomendaciones. Creo que algún periodista brasileño me recomendó, porque después a mí me preguntaron por periodistas uruguayos y peruanos. Una característica que tiene Assange, el director de Wikileaks, es que le entrega los cables no a los medios, sino a los periodistas individuales. Ajá. Elige a los periodistas y, por supuesto, le interesa la difusión, o sea, le interesa el medio, pero la negociación es con el periodista. Eso es mejor. Y para mí sí, porque de algún modo me parece que una cosa que descubrimos todos con el fenómeno Wikileaks es justamente las limitaciones que los medios ponen a la difusión de información. Ya sea, me parece que los medios se han convertido en grandes pulpos de empresarios, tanto estatales o privados, que muchas veces tienen mucha más información para ocultar que para difundir. Ajá. Entonces se hace mucho más difícil, digamos, si los documentos los tiene la institución, no va a querer mostrar tanto como nosotros los periodistas. ¿Y vos te encontraste con él? Sí, me encontré dos veces con él. La primera vez, bueno, en un castillo en Londres, una película casi de espía, ¿no? Muy divertida, porque tenía que hacer todo, digamos, a través de un chat encriptado, me iban dando instrucciones cómo llegar, y cuando llego me doy cuenta, hubiera googleado Assange Castillo, llegaba al mismo lugar, digamos. Pero es también un parte, me parece un poco del marketing, de si bien es cierto que Assange debe ser el hombre más espiado del mundo, también le gusta un poco la película. Jugar a eso, claro. Y la segunda vez en la embajada, ya con él asilado, tuvimos una charla de más de 3 horas que está reflejada en un largo reportaje en Politileaks. Claro.
Ahora, nos preguntábamos con Luis antes de empezar el programa también, ¿qué hace que, a ver, si hubiese esta misma información acerca de otras embajadas, ¿qué hace que la embajada norteamericana sea el objeto del deseo y el lugar de la visa, donde van a buscar la visa todos los periodistas, los políticos y la gente importante? ¿Qué la convierte en tan...? Porque te podría ser la embajada de China hoy. Es cierto, yo me parece que eso es una de las cosas que más me hizo reflexionar últimamente, ¿no? Que, digamos, no vivimos ya en el siglo pasado ni en el mundo, digamos, de la Guerra Fría, donde claro, hay dos superpotencias. Hoy en día China es el, esto lo sabe Luis mejor que nadie, ¿no?, que es el principal socio comercial de casi todos los países latinoamericanos, es nuestro segundo socio comercial detrás de Brasil, es el principal socio de Uruguay, de Brasil, de Chile. Entonces, el mismo Brasil, digamos, que también ha tenido sus aspiraciones imperiales, y cuando hablamos de la unidad latinoamericana, también tenemos ahí un país fuerte, digamos. Creo que vivimos en un mundo multipolar, donde ya no hay solo una o dos superpotencias, pero claro, todavía la hegemonía cultural, digamos, en varias áreas, Estados Unidos sigue siendo el país número uno, y lo que demuestran los cables es que todos los políticos importantes de la Argentina con alguna aspiración van a la embajada que les hace de confesionario y también van a pedir la bendición como para ser presidentes. Claro, claro. Desde Solá hasta, te diría, Biner, no sé, todos los políticos van ahí, Lilita, todos van y dicen, yo quiero ser presidente, y explican sus planes y buscan congraciarse con la embajada. ¿Y obtienen algo a cambio? Muy poco, digamos, en términos materiales, algún programa de intercambio, algún contacto y demás, pero me parece que... ¿Esos tours que hacen? También, algunos, pero me parece que ya a nivel de presidente, eso es más para periodistas, para allegados, para... Pero viste que cada uno, cada candidato hace, va a una conferencia a algún lado, hace una especie de mini tour. De hecho, bueno, me llamó semanas mucho la atención y estaba en el... fue a Estados Unidos a presentar gente. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención Lorenzetti, que es el... Justamente tuve la oportunidad de hablar con él el otro día, me llamó por el libro, pero como diciendo, bueno, poniendo en contexto, pero es la cabeza de un poder y según el libro iba y pedía financiamiento para una fundación o le pedía a la embajada, lo que a mí me llamó mucho la atención, informatizar ciertos archivos de la Corte Suprema, ¿no? Después de lo que sabemos del espía Snowden, pedirle a una embajada que informatice archivos ya toma otro color, ¿no? Como lo hablábamos con su señoría. Claro, dentro de 2 años va a estar en un libro. Posiblemente. El otro tema que me llamó la atención acá es que lo pusieras a Charlie y Alberti, ¿no? Por el tema esto de la propiedad intelectual. Me sorprendió un artista, un músico, que lo pusieras en un lugar como a Lilita Carrió, por ejemplo. Sí, va todo tipo de personas a la embajada y muchas veces... A mí yo creo que si algo que aprendí haciendo estos libros es que hay una línea muy delgada entre el espionaje y la diplomacia. Parecen cosas totalmente distintas, pero digamos, de alguna manera uno va a la embajada y no está esperando que haya alguien tomando nota de lo que uno dice para mandarle algo a Washington. Está tomando el cóctel, charlando amablemente y congraciándose con el representante del país más poderoso del mundo. En el caso de Charlie Alberti, lo que me resultó interesante es que la embajada de Estados Unidos, uno de los principales intereses era pasar una ley de propiedad intelectual, ¿no? Que esto tiene mucho que ver también con las negociaciones comerciales que se hacen. Y ellos mismos cuentan en los cables que le piden a la Cámara Argentina-Estadounidense que redacte un proyecto de ley que después se lo llevan a un diputado, un senador argentino que no identifican para que lo presente como si fuera suyo, Entonces, en medio de todo esto... Qué gesto de bondad, te pareció. Organizan dentro de la embajada especie de reuniones donde viene gente de la aduana, viene gente de la justicia, fiscales, de toda la gente que pueda tener algo que ver con propiedad intelectual, y los juntan con Charlie Alberti, que les habla de las virtudes de la propiedad intelectual, y en el cóctel está la gente de la DEA, la gente del FBI, y se reúnen todos. Entonces Charlie pasa a ser como un poco la cara visible o la cara argentina de este proyecto americano. Digo, sabiéndolo o no, es algo que no lo sabe, lo sabrá el señor Alberti, si él sabe de qué manera lo utilizan o si lo hacen, o si él mismo se deja usar para esto, ¿no? Pero es un poco la cara visible de un proyecto que Estados Unidos no quería que sepa que lo armaron ellos. Claro, claro.
Santiago, dejamos una pregunta. Sí, justamente yo te iba a preguntar ahora, ¿hasta dónde, cuando uno mira en la Argentina, por lo menos, tuvo un contacto que por alguna razón u otra fue secreto con la embajada, automáticamente se transforma en algo sospechoso, ¿no? ¿Hasta dónde, en todo lo que vos viste, hay contactos normales o corrientes de cualquier personaje político, artístico, como en el caso de Alberti, con la embajada, y hasta dónde había algo más? Sospecho que en el caso de Alberti, uno podría pensar, bueno, ¿era empleado o lo estaban utilizando y él no sabía? Pero después del corte seguimos. Dale, ya volvemos. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Chevrolet Find New Roads. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido, rápido. ¿Esta qué le dice? Es un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior, pública y privada. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800-222-UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos. Pero hoy, con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Acá estamos con Santiago O'Donnell, periodista, editor en jefe de la sección El Mundo de Página 12. Había quedado una pregunta. Sí, yo te preguntaba, Santiago, de todo lo que viste y un poco a partir de lo que hablábamos de la figura de Charlie Alberti, ¿dónde te pareció que había algo más que una relación fluida o normal con una embajada, con este caso de Estados Unidos, y dónde uno era empleado del otro, a lo mejor sin saberlo, digamos? Sí, es interesante porque me parece que eso es lo loco de los cables, ¿no? Y lo que yo aprendí trabajándolo, que no podés controlar el lector. Vos podés decir, bueno, a mí me parece que Charlie Alberti no hizo nada, pero alguien puede leerlo y decir, este vende patria, qué sé yo. O sí, puede decir que es un genio y un gran empresario. O sea, es muy difícil ver cuáles son las consecuencias
consecuencias. Ahora hay algunos... Porque, perdóname, lo que no está en los cables es en, si es que la hay, si hay algún tipo de retribución por eso. Claro, o de qué manera, como vos decís, creo que la clave es, ¿te das cuenta o no? Claro, porque, claro, te empiezan a venir los viajes gratis, los contactos, qué sé yo, a cambio de que estás dando algo o te haces... a veces también tiene que ver con querer darse cuenta. Claro. Pero yendo a tu pregunta, para mí lo más llamativo es lo de Redrado. Ajá. Porque Redrado aparece en muchos capítulos, muchos cables, donde dice proteger y proteger estrictamente. Entonces, digamos, los secretos que revela Redrado sobre el gobierno argentino, obviamente para la embajada tienen un valor, digamos, o tienen un nivel de secreto mucho más alto por ahí que de otros protagonistas. Claro. El otro tema es cuando fue Kunkel, ¿no? El tema de la relación con Kunkel, qué raro, ¿no? Sí. Te digo que el otro día justamente me lo crucé a Parrilli y le dije, mira, puse a Kunkel, te podía haber puesto a vos porque eran muy parecidos los cables de Parrilli y los de Kunkel, ¿no? A mí lo que me parece ahí interesante es como que ellos, la embajada cuenta y ellos están muy, muy pendientes de qué es lo que dicen sobre ellos y sabían que Kunkel, como dicen los cables, le daba con un caño todo el tiempo a la embajada. Y un día aparece en una ceremonia, digamos, muy menor, donde están unos chicos de la secundaria, le están dando unas becas, qué sé yo, y aparece Kunkel en la embajada. Uh-huh. Y entonces el embajador se sorprende, dice, ¿qué hace acá? Bueno, lo invita a tomar un café. ¿Esos tiempos de Erwin o ya estaba Vilma Martínez? 2008. No, creo que estaba Wayne todavía. Uh-huh. Sí. Entonces Wayne lo invita, empiezan a tomar un café, qué sé yo. Y entonces el tipo claramente escribe en el cable que no lo puede ni ver a Kunkel, porque dice que Kunkel se junta con los amigotes de Néstor y se la pasa criticando a la embajada. Entonces el tipo dice, pero claro, a diferencia de Cristina, que se reunió muchísimas veces con Vilma Martínez, con la embajadora, tanto veces que se supo como veces que fue en privado y que lo consigno en el libro, Néstor no tenía ninguna relación con la embajada si no fuera a través de su intermediario, que era el oficial, era Alberto Fernández, y después había un par de personas más. Entonces los tipos dicen, bueno, no lo puedo ver a este tipo, es intragable, pero es el único contacto que tenemos con Néstor, así que no tenemos que bancárnoslo, ¿no? Un poco lo que yo especulaba un poco en el libro, decía, claro, ¿por qué escribe esto a Washington? No debe ser, si alguna vez va Kunkel a Washington para que no lo inviten a comer porque es mal tipo, ¿viste? No se crean que lo queremos. O para que lo atiendan porque es el que sabe los secretos. Porque lo atiendan, pero digamos, es divertido ponerse a imaginar, digamos, qué ganas tienen, por qué escriben a Washington lo que escriben. O sea, no tienen ningún interés en lo que pasa en la Argentina. Y por eso me parece que los cables tienen un nivel de verosimilitud más alto que las informaciones. La otra es preguntarse si Kunkel iría a la embajada de Francia, a la embajada de Brasil, o la meca es la embajada de Estados Unidos. Y yo creo que hay un poco de cholulaje que también podría haber en la de Francia, siempre la cola es muy larga en invierno, el 14 de julio, pero me parece que evidentemente la embajada de Estados Unidos tiene un extra, ¿no? Que es, por algo se llama la embajada, ¿no? Cuando hablamos de la embajada... Todo el mundo sabe que es esa, ¿no? Pero me parece un poco que, hablando un poco de lo que hablábamos en el corte y antes, ¿no? Que hay una cosa de que, bueno, es más fácil conseguir cables de países occidentales, entonces parece que los países occidentales son los cucos, ¿no? Pero sería interesante ver qué dicen los cables de China o qué dicen los cables de Rusia sobre Argentina y quizás encontraríamos cosas parecidas y los mismos personajes también. Claro, porque la mecánica debe ser similar. Cualquier embajada en cualquier país del mundo remite después a su gobierno cosas públicas o secretas, seguramente la más de las veces, sobre la relación con ese país. Y del mismo modo... No, dale. No, que decía que del mismo modo como me parece que hay una delgada línea entre la diplomacia y el espionaje, también hay una línea muy delgada entre el periodismo y el terrorismo, que parece que son dos cosas totalmente distintas, pero muchas veces lo que uno escribe o lo que uno dice, y creo que eso se puede ver en el juicio al soldado Manning, del cual tengo un capítulo ahí en el libro, digamos, las cosas que uno puede decir pueden ser consideradas como que uno está atacando al país o que está cometiendo actos de terrorismo, inclusive la encriptación, que es algo fundamental para toda la gente que maneja Wikileaks, es considerada un arma de guerra por la Convención de Viena, con lo cual a veces el discurso no está tan lejos del acto. Digamos que los otros cables que serían interesantes saber en algún momento cómo fue con la Embajada de España,
porque la, claro. la embajada de España también acá fue un lugar de negocios interesante. Claro. Bueno, ahí cuando me puse a ver en el capítulo de Cristina Fernández de Kirchner, sí. Para ver qué podía encontrar, porque hay un cable de Hillary Clinton donde la misma embajada dice que ellos, es increíble, le prestaban muchísima atención a Néstor y casi cero de atención a Cristina. Nunca pensaron que Cristina iba a ser presidente, sino que apostaron toda la reelección de Néstor. Pero hay, entonces me puse a buscar cables de otros países. Y bueno, hay un cable interesante del embajador de España, donde dice algunas cosas no muy bonitas sobre la presidenta, ¿no? Así que, y también de embajadores europeos, ¿no? Sí, por lo tanto, en cada embajada me imagino que si eso lo conseguimos a través de que los americanos encontraron en sus embajadas en esos países, las mismas embajadas españolas y europeas están llenas de un material riquísimo. Y lo mismo digo, creo que todavía los políticos no se acostumbran a pedir y besar el anillo y pedir la bendición de China, pero no va a tardar mucho tiempo. Es muy interesante lo que contás de la historia de los 2 millones de dólares que compró Néstor, ¿no? La conclusión que saca la embajada, que es, no sabemos si hubo corrupción, pero sobre todo puede llegar a ser una falta grave de ética, sobre todo porque los argentinos parecen considerarlo normal. Claro, ellos lo que dicen es que nosotros tenemos un nivel de aceptación y de tolerancia del enriquecimiento lícito o ilícito de nuestros gobernantes, que o sea, en Estados Unidos es impensable que un presidente va a hacer negocios, que va a ganar plata. ¿Y en Uruguay? En Uruguay, en Chile, o sea, no nos imaginamos ni a Bachelet, ni a Dilma, pero digo, sobre todo la idea de que es normal que tengas un hotel, que compres dólares, que pongas una consultora, o sea, cosas que hagas negocios, ¿no? Es algo que, más allá de después si el blanco da o no da, si los números cierran o no cierran, no es normal que una persona que se tiene que ocupar de todo el país, que tiene que ser servidor público, tenga tiempo o ganas de estar lucrando, ¿no? Por fuera de su trabajo. Y eso creo que es lo que señala el cable de Néstor Kirchner con la compra de dólares. Mientras los gobernantes se llenan de dinero, los argentinos, mientras se sigan encogiendo de hombros ante esas actitudes, va a seguir pasando. Ajá. Santiago, nosotros queremos agradecerte y decirte que nos da muchísima envidia sana ese encuentro, porque para los periodistas es un lujo. No sé si es un terrorista o un revolucionario, pero en todo caso es una persona bien interesante, Julian Assange, para hacerle una nota. Te agradecemos. No, gracias por venir. El lujo es estar acá. Gracias. ¿Nos vamos? Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Dale.